Buenas tardes a todos nuestros asistentes. Iniciamos esta conmemoración saludando a nuestras autoridades presentes. Señor Cristian Campos Jara, decano de la Facultad de Ciencias de la Rehabilitación. Señor Andrea Riquelme Gómez, directora de Escuela de Kinesiología. Señor Luis Gómez Miranda, director de Carrera de Kinesiología Sede Santiago. Señor Héctor Márquez Mayorga, director de Carrera de Kinesiología Sede Concepción. Representantes del Colegio de Kinesiólogos Nacional y Regionales, académicos, estudiantes, egresados y empleadores presentes. Bienvenidos a una nueva conmemoración del Día del Kinesiólogo, organizada por la Carrera de Kinesiología de la Universidad Andrés Bello. Este encuentro tiene por nombre Reflexiones Kinesiológicas en Tiempos de Pandemia, para lo cual nos acompañan grandes expositores quienes compartirán su experiencia con nosotros. Los invitamos a plantear y dejar sus preguntas de cada presentación a través del chat. Iniciaremos esta ceremonia invitando a nuestro decano de la Facultad de Ciencias de la Rehabilitación, señor Cristian Campos Jara, quien dirigirá algunas palabras a los presentes. Buenas tardes, primero que nada, saludar a todos los colegas en esta celebración, que para nosotros es muy importante año a año, y sobre todo a nuestras visitas ilustres, digamos, a nuestros expositores, colegas, estudiantes, digamos. Y eso yo creo que hace ir creciendo la profesión, de que vayamos transmitiendo en el rol que tenemos nosotros de ser formadores de futuros colegas. Y esa formación no es fácil, sobre todo hoy día, como dice el tema, la pandemia, con una mirada de la salud mental, ha sido muy difícil estos 2 años. Y yo creo que este año 2020-2021 va a ser un año igual o más difícil. Estamos partiendo, llevamos apenas 8 semanas de marzo y parece que lleváramos 6, 7 semanas. Lo hemos conversado en nuestras reuniones. Yo creo que uno hace un esfuerzo inhumano, digamos, para poder avanzar, de poder brindar calidad desde el punto de vista de un resultado de aprendizaje para nuestros estudiantes, de poder contener de repente a nuestros colaboradores, a nuestros académicos que se han esforzado. Y yo creo que a pesar de eso, de todo el estrés que hemos tenido, de las incongruencias que hay de repente en el sistema político, si lo quisiéramos mirar, o país, yo creo que la Escuela de Kine ha tenido indicadores que nos llama mucho la atención, indicadores que están sobre la media normal. Son indicadores que a veces supera el 100% de cumplimiento en muchos de los aspectos académicos, investigativos, y eso se debe al gran cuerpo académico que tenemos en la escuela. Y eso incluye Santiago, Conce, Viña, y tenemos un feedback muy importante de parte del estudiantado. Yo creo que eso ha sido muy importante, tener un feedback en el cual el estudiante levanta diferentes inquietudes, hay un diálogo permanente con los académicos tienen un diálogo permanente con las autoridades intermedias o superiores de la universidad, y yo creo que hemos tenido un proyecto en común. En estos 6 años que yo estoy a cargo de la facultad, hemos tenido un desarrollo exponencial, y ahora yo creo que luego tenemos noticias muy, muy buenas. Yo creo que va el segundo semestre importante para la Escuela de Kine, y solamente quiero dar las gracias a todos, dar ánimo, y quiero comunicar algo que para mí es muy importante, no es el mejor minuto, pero yo creo que tengo un deber moral de comunicarlo. Tenemos un fallecimiento de un colaborador de nuestra universidad por COVID anoche. Nos tiene muy afectado a todos, a mí principalmente. Trabajaba en un área de la vicerrectoría económica, recién 40 años. Fue padre hace un año solamente, por primera vez. O sea, deja una niña de un año. Entonces, y era una persona que no tenía ninguna patología, ultra sano. Entonces yo hago hincapié en esto, la pandemia nos golpea de diferentes maneras. Ya sea porque uno no puede ver a sus abuelos, no puede ver a sus papás, no puede ver a sus colegas, no puede ver a sus usuarios, pacientes, a sus amigos. Entonces es difícil poder estudiar en una situación de pandemia. Yo no entiendo muy bien, tengo hijos y veo como el esfuerzo que hacen por poder estar conectado. Veo también el esfuerzo que hacen las mamás o los papás para poder acompañar a ese hijo en las clases virtuales.
Y más encima, tener que hacer labores hogareñas, lidiar con el trabajo, que a veces el trabajo es como una maquinaria que no para y que se transforma a veces en un número, pero hemos intentado tener la flexibilidad y dar los apoyos. Entonces yo creo que la pandemia tiene muchos vectores de donde lo miremos. Es muy difícil y yo creo que gracias al trabajo que han hecho en conjunto los equipos, hemos podido ir avanzando. No somos perfectos, obvio que podemos hacer las cosas mejor, yo creo que en eso estamos. Y quiero agradecer nomás a los equipos directivos, a los académicos que están en el día a día en las aulas, que no es fácil estar una cantidad de horas impresionante dando clase y que el estudiante pueda mantener la atención y además mantener la calidad en esto. Y viendo que de repente cada hogar es un mundo individual muy importante y difícil, digamos. Si no me equivoco, hace un par de días atrás tenemos un estudiante que sufrió la pérdida de su papá por COVID. Obvio que no damos los nombres por reservas personales, creo que hay que ser respetuoso con la familia en los duelos. Entonces yo creo que nos afecta de diferentes maneras, digamos, a todos. Yo solamente hago un llamado nomás. A estar preocupado del compañero, del colega, del funcionario de nuestra universidad, de nuestra facultad, y poder apoyarlo. Yo creo que una llamada, un gesto es súper importante hoy día para todos nosotros. Y de repente ustedes pueden ver a sus autoridades que están ahí día a día, pero de repente los cargos directivos es donde hay mayor, el cargo más elevado es más solitario la persona. Porque así son los cargos en general, lamentablemente. Porque nadie va a llamar al rector. ¿Cómo está? Nadie llama al rector cómo está. Y es una persona igual que nosotros, digamos. Entonces, lo mismo pasa con los vicerrectores, pasa con los directores de carrera, los directores de escuela. Entonces, yo creo que hoy día todas las características socioemocionales son muy importantes y hay que levantarse. Y una manera de levantarse es trabajar como comunidad, independiente si el estudiante está en primer año o está en quinto año o es un colega que tiene un doctorado y tiene múltiples publicaciones, yo creo que ese es un detalle hoy día. Hoy día necesitamos una contención grupal, de apoyo, de fortalecer al equipo. Yo creo que para allá va y poder avanzar. Esperamos que esta pandemia se pueda contener con las medidas de vacunación. Se ve difícil, pero siempre no hay que perder la esperanza. Y solo quiero agradecer, como dije al principio, creo que esta es una actividad muy entretenida y que enaltece a nuestra profesión y que ojalá sigamos creciendo y el área que van a exponer, el área de salud mental, de la mirada del punto de vista de la kinesiología, que es la mirada nueva. Creo que es muy importante que el kinesiólogo tenga una opinión y tenga un rol en el equipo multidisciplinario o comunitario donde se trabaja esta área disciplinar. Agradezco a nuestra presidenta del colegio, que yo creo que debe ser muy difícil trabajar en pandemia, debe ser muy complejo, porque como todos nosotros, me imagino que tiene su hogar, su trabajo y además cumple una función para poder levantar lo que es la profesión. O sea, dedica tiempo libre para los colegas. Y yo creo que eso es algo que hoy día es muy importante. Así que agradezco su presencia a nuestro director Héctor Márquez, que está organizando la actividad, y bueno, a todo nuestro equipo directivo, a nuestra directora de escuela que conduce excelentemente junto a los directores, secretario académico y a todos nuestros colaboradores que están ahí a veces más anónimos, pero de toda la gente aporta, toda la gente es muy importante en este trabajo de comunidad. Así que muchas gracias a todos y que sea una excelente tarde y que se pueda socializar. Yo creo que sin perder las características socioemocionales de apoyo para todos la comunidad de kinesiología de nuestra universidad. Así que muchas gracias por la invitación. Que sea todo un éxito. Agradecemos las palabras de nuestro decano y para continuar con nuestra actividad dejamos a Felipe Soto,
estudiante que en representación de los centros de estudiantes de nuestra escuela dará unas palabras de bienvenida a los estudiantes que se incorporaron a nuestra carrera este año. Estimadas autoridades presentes, docentes, estudiantes e invitados, en el marco de la conmemoración del Día del Kinesiólogo, en representación de los centros de estudiantes y o consejos de delegados de la sede de Concepción, Santiago y Viña del Mar, hacemos un afectuoso saludo a todos los kinesiólogos, kinesiólogas y los que se encuentran en proceso de formación, en especial a nuestros docentes que nos han brindado su conocimiento clínico y teórico en pos de nuestra formación como profesionales de la salud, guiados bajo el modelo biopsicosocial. Y sin dejar de lado a todos nuestros docentes que forman parte de la primera línea en esta pandemia, luchando día a día contra el coronavirus, evidenciando así la importancia del kinesiólogo, con su dedicación, la entrega con sus pacientes y su gran desempeño laboral. Del mismo modo, quisiéramos saludar a todos nuestros compañeros y compañeras que se encuentran cursando nuestra carrera y brindarle la bienvenida a nuestros alumnos de primer año, quienes comienzan su formación en este camino a ser parte de un sistema centrado en nuestros usuarios y sus contextos. Y les invitamos a ser agentes de cambio, para así en conjunto construir y contribuir directamente a nuestra sociedad. Si bien la modalidad de clases online no es lo que esperábamos, les invitamos a saber aprovechar esta plataforma, siendo interactivos en las clases, consultando todo tipo de dudas junto a sus docentes y contar con el apoyo de sus centros de estudiantes o consejo de delegados. La carrera no es solo estudiar, por lo que hacemos un llamado a que sean partícipes en las actividades recreativas creadas para ustedes. No bajemos la guardia, sigamos dando lo mejor de nosotros. Valoremos el trabajo de nuestros docentes en sus clases y sigamos cuidándolos. Feliz día al kinesiólogo. Muchas gracias. Agradecemos y nos sumamos a las palabras de bienvenida de nuestro representante del Centro de Estudiantes. En la asignatura Epistemología y Metodología de la Investigación en Kinesiología, los y las estudiantes de segundo año deben reflexionar respecto a nuestra disciplina a partir de la escritura de una reseña. Los mejores escritos se publican en un boletín llamado Balbuceo Epistemológico, el cual pueden encontrar en el link que se compartirá en el chat de este evento. Para este año, se ha seleccionado la reseña de Ignacio González Lizama, estudiante de segundo año de nuestra escuela, quien leerá su trabajo titulado La kinesiología y la física cuántica. Los dejo con ustedes al estudiante Ignacio González. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, hola, saludo primero que nada a todos y a todas las presentes. Mi nombre es Ignacio González y voy a leer una reseña, la cual, como bien decían, se titula La kinesiología y la física cuántica. Esta es una reseña sobre el artículo Epistemología de Tomás Austin Millán. El texto nos da cuenta de qué es la epistemología y las diversas formas de entenderla, explicando de forma clara y relativamente concisa toda la evolución que el término ha tenido a lo largo de la historia. Primero nos contextualiza situando a la epistemología como un dominio más dentro de la filosofía, entre los cuales contamos con la metafísica o ontología, la lógica, la ética y la estética. Ahora bien, la epistemología se encarga de estudiar y poner en cuestión los métodos para alcanzar un conocimiento científico y sus fundamentos. Su intención es, de cierta forma, pasar el conocimiento humano por un último filtro que funcione de colador y ayude a dar aún más validez a este. Producto de lo anterior, se le conoce como la rama mayor de las ciencias, pues cuestiona a la misma ciencia en sí y nos permite transitar de las creencias al conocimiento científico. Una pieza clave del texto de Millán es el debate que expone respecto al mundo objetivo y la dimensión subjetiva del conocimiento. Este conflicto lo plantea en torno a las diferencias que existen entre posturas empíricas o racionales y también entre realismo e idealismo. En este sentido, ¿podemos o debemos separar al sujeto del objeto? ¿Investigador y objeto estudiado son separables? Comienzo con estas preguntas, dado que me resulta crucial poder dilucidar tamaño interrogante antes de seguir avanzando. Me apoyaré de la misma ciencia para responder.
La realidad es un fenómeno construido por su observador. No lo digo yo, sino lo dice la física cuántica. Innovadores estudios han demostrado que efectivamente la realidad que hasta ahora hemos entendido desde una perspectiva newtoniana y cartesiana, donde la unidad básica de todo que es el átomo, no se compone de la forma lineal y predecible que creíamos, sino que se ve directamente moldeada por el observador. O sea, en resumidas cuentas, no solo el sujeto está condicionado por la objetividad, sino que a su vez, lo objetivo es condicionado por el sujeto. Teniendo eso como una nueva y fascinante premisa, podemos dejar de lado la discusión sobre qué corriente es la correcta y desenfrascar un debate que parecía eterno. Ahora, ¿esto significa dejar de lado lo cuantitativo? ¿Es necesario volcarse a la perspectiva holística y abandonar las estadísticas? Por supuesto que no. Es más, esto significa que todo lo que hasta ahora ha sido descubierto a través del método científico es y seguirá siendo una verdad difícilmente refutable. No por afectar en la realidad a través de la observación, significa que podamos controlarla a voluntad, menos aún dejar de estudiarla. Lo que al paradigma actual urge es avanzar hacia una apertura de mentes masiva desde una perspectiva unificadora y abandonar las ya infructíferas dicotomías. Aterrizando esto a lo que nos compete, la kinesiología, ¿cómo podemos plantearnos desde este punto de vista? Lo primero es partir de la base que nuestra anatomía es y ha sido la misma por milenios. Lo que debemos hacer es estudiarla tal y como se estudia una ciencia exacta. Ese conocimiento nos permitirá abrirnos paso en un mar de diferencias anatómicas tan amplio como lo son los casi 8.000 millones de habitantes. Lo que viene después, o más bien de la mano, es entender que ni el cuerpo humano es un mecanismo automotriz, ni nosotros somos mecánicos. Si, como sugiere la física cuántica, cada persona va afectando sobre su propia realidad, es entonces menester considerar cómo experimenta cada persona su propia realidad, o poniéndonos en caso, su propia patología musculoesquelética, por ejemplo. Refiriéndome a lo descrito por Millán, nosotros, como kinesiólogos, debemos ser peritos en el conocimiento sobre el cuerpo humano en todos sus aspectos, pero no podemos pasar por alto el saber y el creer que tiene cada individuo, sino ahí es cuando nos convertimos en simples mecánicos del aparato locomotor. Millán plantea que existen 5 tipos de conocimiento: científico, religioso, artístico, vulgar y filosófico, los cuales no conversan entre sí, pero sin embargo se encuentran presentes en nuestra forma de comprender el mundo. Durante siglos se ha mantenido la dicotomía entre estos otros tipos de conocimiento recién mencionados y el conocimiento científico. Hoy resultan ser todos igual de importantes y significativos en la construcción de la realidad que vivimos y más aún de la sociedad que queremos construir. Ya no viene el caso abanderarse por una perspectiva, sino que urge rescatar lo mejor de cada cosmovisión, de cada reflexión y de cada descubrimiento científico. Como kinesiólogos y kinesiólogas somos la viva imagen de la unificación, ya que nuestro estudio involucra tanto las ciencias naturales como las ciencias sociales, totalmente a la par. Siempre que podamos ampliar nuestra comprensión de un tema, es nuestro deber hacerlo. En este caso, la epistemología no solo sirve para enriquecer el acercamiento a las personas desde nuestro quehacer asistencial, sino que también para poder desarrollar una investigación con sentido. Y desde mi punto de vista, hoy existe una revolución intelectual espiritual que inspira a replantearme desde un paradigma metafísico cuántico. Muchas gracias. Agradecemos el trabajo compartido por Ignacio González. Continuando con la actividad. Compartiremos un diaporama con fotografías de los estudiantes del primer año de kinesiología, sede Santiago.
A continuación, invitamos a la kinesióloga Paola Tapia, actual presidenta del Colegio de Kinesiólogos. Paola es especialista en neurokinesiología y kinesiología respiratoria reconocida por el DENAIC. Docente clínico de la Universidad de los Andes y se desempeña en la UCI pediátrica y neonatología del Hospital Militar de Santiago, quien nos presentará las proyecciones del Colquine 2021 al 2025. Muchas gracias por la invitación. Quiero felicitarlos por esta actividad para iniciar esta semana del kinesiólogo, de las conmemoraciones que tenemos en adelante. Quiero a la vez manifestar el pesar por la pérdida del colaborador que comentó el decano en un principio. Y realmente esa es la realidad que nos está afectando en este momento a todos, a unos más cerca, a otros más lejos, sin embargo, debemos de seguir trabajando. Este año de pandemia ha sido agotador y el que se viene creemos que no lo va a ser más fácil tampoco. Estamos agotados en todos los ámbitos, agotadas las familias que han tenido que reiniciarse en compartir espacios que antes no lo hacían, agotados los padres de tener que diversificarse entre el trabajo, ya sea presencial o remoto, y la atención de los hijos. Probablemente muchos han reconocido la gran labor que hacen los docentes de todos los niveles de poder realmente guiar a sus hijos. Estamos agotados también del trabajo presencial, que no es el mismo que teníamos antes, las dificultades para juntarnos, para desplazarnos. Y en el área clínica estamos realmente agotados de tener que seguir batallando día a día con camas que al día de hoy siguen estando llenas. Las unidades de cuidados intensivos no se han desocupado. Hoy en el día la ocupación a nivel nacional de las camas de cuidados intensivos es de un 95%. Si bien los casos han disminuido en lo que va esta semana, pero también sabemos que dependiendo del día de la semana es como se van informando estos casos. Los fallecidos siguen aumentando y los fallecidos no son solo un número, sino que también una familia con dolor, una historia que se trunca, sueños que quedan sin cumplir, familias destrozadas. Por lo tanto, creo que esta pandemia va a sacar lo mejor de nosotros, pero también ha sacado lo peor. Sin embargo, en la historia de la humanidad, tanto en las guerras como las pandemias son precisamente las instancias que nos han permitido avanzar, dar grandes saltos en cuanto a avances tecnológicos, también dar saltos en cuanto a entendimiento. Quiero felicitar a la vez a Ignacio, el alumno que leyó su reseña en la discusión anterior, porque la verdad que nos vuelve a traer a la palestra todo lo que hemos tenido que nuevamente volver a armarnos. Somos todos diferentes, todos somos pacientes y tratantes a la vez. Podemos tener el mismo diagnóstico, sin embargo, cada paciente es una historia diferente. El signo puede ser exactamente el mismo, pero la sensación del paciente y de esa familia que está sufriendo es diferente. Por lo tanto, la invitación es que no perdamos esa empatía, no perdamos la capacidad de sorprendernos, no perdamos la capacidad de poder ayudar al paciente, al colega, al familiar. Nadie nos enseñó cómo responder. Todos estamos aprendiendo y de hecho, como se está comportando en estos meses la pandemia, es muy diferente a cómo se comportó el año pasado. Por lo tanto, muchos de los aprendizajes que tuvimos durante el 2010, el 2020, ya no es tan claro para el 2021. ¿Qué quiero invitarlo? A que siempre estemos abiertos a poder conocer nuevas rutas, nuevos caminos, a poder experimentar en otras áreas, a salir de nuestras zonas de confort y poder seguir creciendo. La pandemia el año pasado, lo asistencial, nos llamó y nos obligó a reconvertirnos absolutamente. Todos aquellos colegas que hacían solo músculo esquelético, solo trabajo ambulatorio, los boxes fisioterapia, tuvimos que cerrar la atención ambulatoria para, por una parte, disminuir
los aforos, disminuir la circulación de pacientes y también entregar toda nuestra energía kinesiológica a apoyar a aquellos pacientes hospitalizados que nos estaban requiriendo. Y aquellos que habían dejado de revisar sus apuntes de respiratorio, quizás desde el tercer año o cuarto año de universidad, tuvieron que volver a agarrar sus cuadernos, volver a revisar. Y lo más lindo fue que se produjo un trabajo de compañerismo tan importante en la cual todos nos ayudamos y pudimos nuevamente dar apoyo a los pacientes que lo estaban requiriendo. Porque las manos se han hecho pocas, porque los kinesiólogos también se enferman, también se cansan. Por lo tanto, creo que esta pandemia nos ha permitido aprender nuevas formas de relacionarnos. Nos ha golpeado duro la parte emocional, porque no solo es la preocupación o el dolor de un familiar enfermo o dejar a nuestros hijos pequeños en casa, sino que también hemos tenido que acompañar muchas veces el proceso de despedida de los pacientes que no pueden estar con su familia. Por lo tanto, hemos estado al lado de tomar una mano, de poder ayudarle con la tecnología a hacer una última llamada a su familia. Y debemos ser firmes para ellos y debemos ser firmes también para sus familiares. Sin embargo, el cansancio emocional, la carga emotiva que hemos tenido que llevar y que vamos a tener que seguir llevando es fuerte. Entonces, los quiero felicitar por esta actividad, porque de verdad es necesario detenerse por un momento y reflexionar sobre todas estas áreas que probablemente la especialidad nos puede alejar de esto, pero es parte de cada uno de todos los días. ¿Qué es lo que queremos trabajar con el colegio en los próximos años? Seguir el trabajo que han traído los últimos directorios. Hay trabajos que se han mantenido en el tiempo, que desafortunadamente no han dado los resultados rápidos que uno quisiera. Seguimos trabajando por actualizar un 1082 que data de hace muchos años, por lo tanto, claramente ya no se ajusta a las necesidades actuales y a las necesidades que se vienen en un futuro. Necesitamos también entrar en el código sanitario y tenemos el compromiso, al menos de palabra, del actual ministro de Salud, el ministro París, que nos lo informó en una audiencia que tuvimos con él hace unas semanas atrás, que en el proyecto que fue presentado desde el ministerio hacia las otras instancias, los kinesiólogos están incluidos en el código sanitario. Ahora, esperamos que este proyecto llegue a buen puerto y podamos gozar de esta justa reconocimiento. Las especialidades de NAQUE han sido ya importantes desde hace varios años, pero se está trabajando para que sean reconocidas a nivel del ministerio, porque desafortunadamente en este momento no lo son. Quisiéramos llegar a que las especialidades de NAQUE cumplen el mismo rol que tiene CONASEM a nivel de los médicos. Por lo tanto, los trabajos que se vienen para adelante son importantes. Las comisiones que se han formado durante esta pandemia han jugado un rol preponderante. La comisión COVID-19 ha trabajado fuertemente. Participó el año pasado junto con la Sociedad de Medicina Física y Rehabilitación en hacer un consenso del manejo multidisciplinario, interdisciplinario, para precisamente el paciente COVID desde el área de hospitalizados, grave de un intensivo, a seguir la rehabilitación ambulatoria. Creemos que este es nuestro gran desafío de aquí en adelante y durante muchos años. Todavía no sabemos cuáles son todas las secuelas del COVID. En estos días ha aparecido que ya no se considera una enfermedad respiratoria, sino que una enfermedad vascular. Por lo tanto, de esa forma estamos entendiendo por qué son tantos los sistemas que se ven comprometidos, por qué hay tanto infarto, accidentes cerebrovasculares, tromboembolismo, que no solo se dan en el momento agudo, sino que incluso muchas semanas después del paciente haber sido dado de alta. Por lo tanto, desafíos, estudios, muchísimos por delante. Y la invitación es a que todos podemos aprender, todos podemos participar, nadie sobra.
todos somos necesarios, todos y cada uno. Ustedes desde el primer año son necesarios porque ustedes van a hacer la renovación en 5 o 6 años más, porque ustedes van a poder tener ya la experiencia de haber vivido una pandemia y, lo más lindo, de haber sobrevivido una pandemia y poder transmitir hacia los futuros colegas los antecedentes que estamos teniendo hoy en día. Así es que, nuevamente, felicitarlos, seguir adelante, no decaer, es duro, sí, se viene duro también, pero somos chilenos fuertes que hemos resistido a muchos embates, y los kinesiólogos nos caracterizamos por siempre estar buscando la forma de salir adelante. Somos el entusiasmo, somos la alegría, muchas veces somos el desorden de un grupo para poder mantener las energías arriba y seguir dando la batalla. Así que los invito a poder disfrutar de esta temporada o esta época de dificultad, en donde probablemente estamos dando un valor muy diferente a lo que es la familia, los espacios compartidos, a poder realmente gozar de la vida y de esa forma salir fortalecidos en adelante. Yo agradezco nuevamente la invitación que se nos hizo. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la kinesióloga Paola Tapia y le invitamos a responder algunas preguntas que nos hicieron llegar nuestros estudiantes. Estas preguntas serán realizadas por el profesor y director de carrera Héctor Márquez. Muchas gracias, Paola, por tu presentación. Y dentro de las preguntas que tenemos para realizar, y en relación a lo que tú nos comentas, desde la actualización del decreto 1082 y del Código Sanitario, ¿cierto? Desde ahí, lo primero que nace, quizás a través de tus palabras, es por qué es tan relevante aparecer, ¿cierto? Explícitamente, porque implícitamente estamos, claro que estamos presentes, pero ¿por qué es tan relevante, o sea, hace tan relevante aparecer explícitamente como kinesiólogos en el decreto? Esa es una primera pregunta, perdón, en el Código Sanitario. Y la otra pregunta que tiene relación con el DENAQUE, que tú señalabas del reconocimiento de las especialidades. ¿Cómo lo está visualizando el colegio, entendiendo de que esto también debe ser sometido, ¿cierto?, a discusión política respecto de la aprobación, porque está asociado también a una ley de reconocimiento de especialidades. Entonces, más o menos, si es que nos puedes contar hacia cómo está avanzando el colegio en ambos frentes, entendiendo que son igual de relevantes para todos y todas. Gracias, Héctor. La verdad que son varios frentes que se están avanzando. Partiendo por el decreto, porque es importante y absolutamente necesario renovarlo, porque finalmente el decreto nos mandata qué acciones podemos realmente hacer y cuáles no. Por lo tanto, comprenderás que un decreto tan antiguo no considera en absoluto las acciones que actualmente el kinesiólogo ha ido ganando en diferentes campos. Hoy en día, y sobre todo esta pandemia, ha demostrado el rol importantísimo del kinesiólogo en el intensivo, pero también en el APS, desde el momento de hacer trazabilidad, de ayudar a poder tomar exámenes, en fin. Por lo tanto, el poder actualizar el decreto 1082 nos va a permitir realmente trabajar y servir a la población en todas las áreas que hemos desarrollado hasta el momento, porque el 1082 habla de fisioterapia, habla básicamente del manejo musculoesquelético, que claro, era lo que existía en ese momento, pero han pasado más de 50 años. Por lo tanto, hoy en día hay muchas áreas que antes ni siquiera eran pensadas que podríamos habernos desarrollado. De ahí la necesidad urgente de poder actualizar el decreto. Por otro lado, el DENAQUE tiene su grupo de trabajo, su grupo de interés propio como DENAQUE en sí, que trabaja al alero del trabajo del Colegio de Kinesiólogos, pero ellos llevan hace ya varios años
recabando información, estudios, en fin, para precisamente poder llegar finalmente a este reconocimiento. Son varios los directorios que han pasado, son varias las personas que conforman esta comisión de NACE, y la verdad que hoy en día se está más cerca de llegar a puerto que lo que se estaba antes, y están en conversaciones. La próxima semana, de hecho, hay una nueva reunión al respecto, porque además hay Ministerio de Salud que está involucrado, el Ministerio de Educación también, de revisar cómo son los planes de estudio, en fin. Entonces, nosotros estamos esperanzados y creemos que es necesario, porque es imposible que un kinesiólogo pueda ayudar de buena forma en todas las áreas a los pacientes. Si es necesaria la especialización, por supuesto que sí, somos unos convencidos de aquello. ¿Me repites la última pregunta, por favor? Porque eran varios frentes, discúlpame, Héctor. Sí, no sé si me escuchan ahí. Sí. Tenía relación, ¿cierto?, con cómo avanzar desde el DENAQUE y cómo lo están visualizando ustedes, entendiendo de que esto es una propuesta de cambio de ley. Entonces, entendemos que hay distintas comisiones, por ejemplo, y si desde esta propuesta de cambio de ley, además ustedes, aprovechando la oportunidad, han considerado esta idea que de repente emerge respecto de un examen nacional como para kinesiólogo. Esa también te la dejo ahí y quería leerte una última pregunta que nos entraron en el chat para que idealmente las puedas también responder. Hay algunos, Estefano nos pregunta, por ejemplo, los diferentes elementos que se consideran para poder, cierto, actualizar el decreto 1082. ¿Cuáles son los más esenciales o a qué, hacia dónde están mirando ustedes como elementos de referencia? Y por otro lado, también otra pregunta que emerge, tiene relación obviamente en el último contexto, 2-3 semanas atrás había aparecido, cierto, esto de la libre elección en FONASS. Entonces, si es que nos puedes comentar ahí también respecto de esos cambios que surgieron en el último tiempo. Paola, tu micrófono. Perdón, ahí está. Porque es importante la actualización del decreto, es porque nosotros hace tiempo ya que dejamos de ser técnicos. De hecho, estamos estudiando en la universidad. Por lo tanto, tenemos la capacidad de hacer un análisis y una evaluación crítica de la situación del paciente, forjarnos nuestros objetivos y determinar qué necesita ese paciente en ese momento, y no necesariamente seguir una instrucción médica que su función es diagnosticar, no decirnos qué herramienta utilizar. Por lo tanto, el poder tener todas las funciones o todas las acciones que somos capaces de realizar los kinesiólogos definidas nos va a dar la libertad de realmente poder atenderlas, poder utilizarlas y decirle al médico: muy bien, perfecto con su diagnóstico médico, yo evalúo al paciente, saco mi diagnóstico kinesiológico y determino qué necesita ese paciente en ese momento, por cuánto tiempo y de qué forma se lo voy a entregar. ¿Qué quiero decir con esto? El kinesiólogo es un profesional autónomo que tiene la capacidad de razonamiento. Por lo tanto, por eso nos parece importante poder dejar súper claro cuáles son nuestras acciones. Eso por un lado. En cuanto a el tema de la modalidad de libre elección de FONASA, este es un trabajo que responde, es una acción que responde al trabajo de la Comisión FONASA de varios años, de 5 o 6 años, en la cual un grupo de kinesiólogos de manera desinteresada se juntó y empezó a trabajar con el FONASA a través del Ministerio de Salud para ellos poder aportar todos los datos técnicos de precisamente por qué ya no es tan necesario tener tantas prestaciones, 30, 40 prestaciones,
y que precisamente va en este mismo orden, que el médico indicaba ultrasonido, ultratermia, ejercicio, cuántas veces, por ejemplo, no nos encontramos con un paciente que tenía una prótesis de cadera, un dispositivo intrauterino, y le estaban indicando ultratermia, por ejemplo, no siendo la fisioterapia mi área de expertise. Entonces, a eso vamos, porque es necesario este cambio, que precisamente es el primer gran paso de ya no encasillar en estas prestaciones, sino que usted necesita realizar una terapia kinésica hospitalizada, una terapia kinésica en intensivo o ambulatoria o domiciliaria y gracias a esta pandemia también por telerehabilitación. Definimos el área. El kinesiólogo determina qué hace, cómo lo hace, de acuerdo a la evaluación que haya hecho del paciente. Es el gran paso a la autonomía que estamos buscando precisamente de la mano del otro tema. No es todo. Hay mucho por hacer, mucho por trabajar. Está claro que el área de trabajo ambulatorio con el área de trabajo domiciliario no pueden ser considerados de la misma forma. Y eso el mismo FONASA lo reconoce. Y es una de las primeras instancias de trabajo en desagregar lo que es ambulatorio de hospitalizado, perdón, de domiciliario. En cuanto a los valores, a los aranceles que se le dieron a estas prestaciones, el Colegio de Kinesiólogos, a través de la Comisión FONASA, nunca participó de una negociación en cuanto a los valores que se le iban a asignar a cada una de estas prestaciones. Y eso además viene a través del Ministerio de Hacienda, quienes son los que rigen cuáles son los presupuestos para cada una de las actividades de forma anual. Por lo tanto, el Colegio de Kinesiólogos solo ha sido un apoyo técnico y pretendemos que lo siga siendo. Pretendemos que siga existiendo este trabajo comunitario en la cual hemos sido considerados a través de esta comisión a poder explicar y poder defender nuestra área de trabajo y por qué decimos que se hace de una u otra forma. Y no aquí insistir en ponernos estas prestaciones como un timbre, como se hacía hace 20 años atrás, por lo menos cuando nosotros empezamos a trabajar. Entonces, son hartas las áreas de trabajo. Hay acciones que estamos trabajando que las vamos a dar a conocer más adelante por además las recomendaciones que nos han hecho los asesores con los cuales estamos trabajando en este momento. Estamos en un momento difícil en la cual gran cantidad de los kinesiólogos que trabajan por FONASA se han visto fuertemente afectados en el arancel ambulatorio precisamente. Y el Colegio de Kinesiólogos no se ha hecho el desentendido en esta situación. Estamos trabajando en ello, hemos tenido conversaciones, las seguimos teniendo. Estamos haciéndonos asesorar de la misma manera para lograr el bien común, para lograr finalmente mantener la atención a nuestros pacientes. Porque todo aquel desmedro económico en el kinesiólogo se va a ver reflejado en una falta de atención o una falta de la posibilidad de este paciente de lograr optar a una atención segura y de calidad porque ya al profesional o al centro médico no le es atractivo trabajar a través de FONASA. Muchas gracias, Paola, por tus preguntas, en verdad. No sé, de las que están respuesta. En el chat casi, perdón por la respuesta, disculpa, estaba leyendo las preguntas y me distraje un poco, pero sí, en estricto rigor la mayoría han sido abordadas, así que agradecemos tu participación y en honor al tiempo vamos a continuar con nuestro cronograma. Muchas gracias, Paola, por aceptar nuestra invitación. Muchas y por gracias estar nuevamente. Aquí también. Muchas gracias. Y a continuación compartiremos con ustedes un diaporama con fotografías de los estudiantes de primer año de kinesiología de sede Viña del Mar.
Continuando con nuestra conmemoración del Día del Kinesiólogo, invitamos a la kinesióloga Catalina Varas, presidenta de la Sociedad Científica Chilena de Kinesiología y Salud Mental, quien nos presentará Kinesiología y Salud Mental. Catalina es máster en fisioterapia de metodología básica del cuerpo humano de la Universidad de Almería, España, y representante de Chile en la Red Americana de Fisioterapia en Salud Mental y la Internacional Organización de Fisioterapia en Salud Mental. Adelante. Muchas gracias por la presentación. Antes de compartir pantalla, quiero un poco dar, por supuesto, las gracias de estar aquí. La verdad es que es bien impactante ver que hay 381 asistentes en día martes, además, a las 6:30. Así que encantada de compartir con ustedes este día que obviamente nos invita a todos a querer empezar esta celebración de este motivo de estudiar kinesiología y de la profesión que ejercemos diariamente. Por otro lado, por supuesto, empatizar también con todas las anécdotas que, por supuesto, nos impactan en la vida diaria respecto a las pérdidas de ciertos familiares, colegas. Yo, por mi lado, es algo que también veo de cerca producto del trabajo que tengo actualmente en residencia sanitaria y la verdad es que es algo tremendo. Sin embargo, escuchando todo lo que han compartido a lo largo de esta hora, hay algo que me resuena, ¿cierto? Que es el llamado, ¿cierto?, al cuidado, obviamente de los colegas, del entorno más personal y cercano de la casa. Pero también creo que es muy clave el autocuidado, ¿ya? El autocuidado que también va de la mano con una conciencia, ¿cierto? Que es algo interno también, que no solamente ocurre hacia afuera. Bueno, entonces voy a compartir con ustedes lo que tenía preparado el día de hoy. Considerando el público objetivo, ya veo que hay varias generaciones. Yo obviamente soy kinesióloga y estudié también en la Universidad de los Andes. Y encontré esta área que la verdad me hizo mucho sentido de todo lo que había estudiado en su momento. Y todo lo que veía en la práctica clínica, de que de cierta forma hay una unión implícita entre lo que es el cuerpo y la mente. Lo vemos a diario, todo el tiempo que uno está atendiendo a los usuarios, que muchas veces pareciera que la compañía y el hecho de hasta conversar un poco más genera un alivio importante y que se traduce muchas veces en estas dolencias que nosotros tratamos con tanto cariño. También quiero rescatar lo que compartió este alumno, ¿cierto?, respecto a esta unión de que la kinesiología ve ciencias naturales y también las ciencias sociales y que une estos mundos, ¿cierto?, y que de cierta forma llegan a nuestra atención, ¿ya? Y de eso un poco se basa lo que es la kinesiología en salud mental, la fisioterapia en salud mental, como la van a conocer afuera. Y quise rescatar, para que conozcan un poco cómo surge esto de querer hacer esta sociedad para poder desarrollarla en nuestro país, cuáles son sus bases y obviamente todo el camino recorrido para poder avalarlo, ¿cierto?, en sociedades que tienen renombre, ¿ya?, como la World Physiotherapy y, por supuesto, nuestro colegio de kinesiólogos. ¿Qué es lo que motiva a poder desarrollar esto, ya? Independiente de lo que uno puede gustarle, ¿cierto?, más en ciertas áreas cuando uno es estudiante, la gran motivación y lo que nos impulsó ya a poder formalizar esto es la verdadera necesidad que se ha reflejado muchas veces a través de los colegas, a través de las prácticas clínicas
en cuanto a ir un poco más allá o tener más herramientas al momento de atender a un usuario, que muchas veces podemos atender por el área musculoesquelética, neurorehabilitación, respiratoria, y saber, por supuesto, cuándo derivar, ¿ya? Por otro lado, hay un grupo, ¿cierto?, de kinesiólogos que trabajan en dispositivos de salud mental. Estamos hablando de hospitales psiquiátricos, centros de corta, larga estadía, en los cuales ellos ejercen sus funciones kinesiológicas, pero nuevamente no se sienten muy preparados para abordar el paciente que podemos hacer mención como de salud mental, ¿ya? Por ejemplo, cuando están tratando una esquizofrenia, cuando están trabajando con una depresión mayor, ¿ya? Un trastorno alimenticio. Entonces, lo primero que quiero transmitir a usted es que la kinesiología en salud mental no viene a separar lo que ya tenemos como profesión, ¿ya? Porque hay 5 años de estudio de por medio que nosotros tenemos como un conocimiento amplio y sabemos y podemos trabajar, ¿cierto?, con nuestro usuario desde las miradas más clásicas reconocidas por el DENAQUE, por supuesto, que sería como respiratorio, musculoesquelético y, por supuesto, neurorehabilitación. Sin embargo, y lo que quiero compartir con usted es que la kinesiología en salud mental, aparte de dar respuesta a la necesidad musculoesquelética, respiratoria y neurorehabilitación, también viene a tener un objetivo de tratamiento que cabe dentro del equipo multidisciplinario de salud en lo que es la kinesiología, pero en equipos de psiquiatría. Por lo tanto, el objetivo del día de mañana hablar del especialista de kinesiólogo en salud mental busca muchas veces, aparte de estos objetivos que son biomecánicos, tiene un objetivo con una mirada global multidisciplinaria que va orientada a la sintomatología propia de la patología psiquiátrica en la que se está abordando al paciente. Y para eso, por supuesto, existen ciertos métodos de trabajo que se los voy a mencionar en honor al tiempo. Lo otro es presentarles al equipo directivo de esto de SOKISAM, porque la verdad es que uno solo es imposible poder desarrollar y quiero hacer mención de ellos, todos kinesiólogos, en especial, incluso, bueno, aparece Natacha Oces, ella es kinesióloga que trabaja en el Hospital Peral. Y yo, entusiasta, llegué a visitarla, a conocer cómo trabajaba. Y así hay muchos otros colegas, actualmente somos alrededor de 50 kinesiólogos, que formamos parte de esta sociedad y nos reunimos, por supuesto, como cualquier otro grupo, a poder compartir las experiencias y alimentar en nuestro gran objetivo. Por lo tanto, yo quiero aterrizar un poco estas ideas de dónde surge, ¿ya? Primero, está obviamente la WSPT, luego hay una Organización Internacional de Fisioterapia en Salud Mental reconocida por la WSPT recién desde el 2011 y de ella surge, ¿cierto?, esta expansión a lo largo del globo, del mundo, que se originan en los países europeos, principalmente escandinavos, y que de cierta forma ha agarrado mucho vuelo en América, ¿ya? Y así es como surge desde esta organización de la WSPT, la organización internacional, y a su vez el logo que ven a su izquierda, que es la Red Americana de Fisioterapia en Salud Mental, ¿ya? En la medida que nosotros hemos ido afiliándonos a estas organizaciones, también hemos generado ciertos acuerdos de colaboración con el gran objetivo y la mirada de desarrollar el área en nuestros países. Y es por eso que también quería compartir cosas que invitan y que son los cimientos, siento, de querer formar este grupo bajo el alero del colegio, que es tener una visión clara como ser referentes nacionales del día a mañana hablar de especialidad, porque obviamente estamos recién. Como hartos años en desarrollo, por lo menos afuera,
¿ya? Nuestra gran misión, por supuesto, es representar a los kinesiólogos en esta área y, por supuesto, tener un punto de vista al momento de tener presencia en estos congresos científicos que se dictan cada 2 años. Ser un gremio activo. Un gran objetivo, por supuesto, es partir formando a las personas, ¿ya? Formándolas en el pregrado, llegar a los alumnos, llegar al posgrado también. Y, por supuesto, comunicarlo el día de mañana a lo que sería nuestro equipo de trabajo, ¿ya? Llegar el día de mañana a este equipo multidisciplinario donde está también un psiquiatra, donde está también un terapeuta ocupacional, donde está un trabajador social, enfermeras, etcétera. Y, bueno, velar, por supuesto, porque esto sea el correcto ejercicio, porque hay veces que la línea es muy delgada, todo cabe dentro de la kinesiología en salud mental y eso no es así. Hay evidencia que lo avala y por el cual se sustentan los cimientos que justifican una intervención kinésica en un paciente de salud mental. Y también, por supuesto, apoyar la investigación, la docencia y promover este desarrollo en nuestro país. Cosas como ejemplo. Disculpa, ¿sí? Que le interrumpa, pero no estamos viendo la presentación y solo vemos el PPT abierto. Si es que tal vez compartir F5. Perdona, es que yo he ido avanzado, qué bueno que me avisaste, pero yo obviamente voy cambiando la diapositiva y yo voy viendo el cambio, pero veo que no se refleja. Sí. Ustedes están viendo la primera diapositiva, entonces. Exacto, sí. Disculpa que te interrumpa. No, gracias, todo lo contrario. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir, porque al menos en la prueba que hicimos funcionó. Ahora sí funciona perfecto. Estoy volviendo entonces a compartir pantalla. Por favor, me avisan porque la idea es que funcione. ¿Ahí ustedes ven bien? Voy a cambiar de diapositiva, por favor, me avisan. Sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Ahí ahora sí? Sí, Catalina. Muchas gracias. Ya, ok. Le pido disculpas a los alumnos, pobrecito, le está dando la lata ahí con una diapositiva infinita. Pero, bueno, voy a avanzar porque ahí hablé de la motivación, mostré mi equipo. Quiénes somos, ¿cierto? ¿De dónde venimos? ¿Y cuál es nuestra misión, visión? ¿Ya? Ahora entonces continúo con, quería compartir con ustedes como cosas más concretas que nosotros hemos hecho con esta mirada de colaborar, aportar a la educación o también a los colegas. Ya, porque el tema de la telerehabilitación, como bien decía Paola, es algo que llegó para quedarse, creo yo. Y por supuesto, queríamos compartir experiencias que guiaran el cómo manejar una telerehabilitación en el contexto de salud mental. Es bien interesante, lo pueden descargar ahí desde el Colegio de Kinesiólogos. Y también encontrarán una sección que es bien entretenida, que habla de los primeros auxilios kinesiológicos, que lo preparamos considerando que esto de la salud mental no es algo solamente de tratamiento, ¿ya? También está en una promoción, en una prevención, ¿ya? Y ahí cabe, por supuesto, el autocuidado, y no solo hacia nuestros pacientes, sino hacia a nosotros mismos. ¿Ya?
que también, por supuesto, es muy necesario, más aún en este contexto, de todos los colegas que están en primera línea, entregando, la verdad es que mucho más de lo que creo que se hubiesen imaginado. También nosotros constantemente, como somos parte de esta red americana, ¿ya? Nosotros emitimos como una especie de newsletter donde vamos compartiendo qué es lo que hacemos como red, ¿ya? Y obviamente Chile aquí tiene su sección y comparte las experiencias, hay distintos colegas que pueden participar y hacen escritos. Esto también lo pueden encontrar y lo pueden descargar en la página de la red. Pero comentarles en el fondo lo que hacemos, ¿ya? Esto es el desarrollo del área en el tiempo, que yo les hacía mención en un comienzo cuando mi diapositiva no se movía, ¿ya? Es reforzar que estamos atrasados, ¿ya? Yo estaba súper entusiasmada con el área, creyendo que estaba descubriendo el mundo, obviamente que no. Y ahí uno empieza a revisar, ¿cierto?, la literatura y uno se da cuenta que esto ya bastante tiempo funcionando, ¿ya? Si se fijan, data de 1960, donde hay un primer ensayo, ¿cierto?, de origen francés de la kinesiología en psiquiatría. Bueno, y la mayoría ustedes verán que son, como les dije, países nórdicos, ¿ya? Y en la medida que pasa el tiempo, recién lo que son los grupos americanos aparecen ya en el 2011, 2012. Yo en lo presencial visité el Congreso del 2016, que se hizo en España, y ahí recién México estaba formando parte de esta organización internacional. Y dentro de las que forman está México como primer lugar, Colombia y Chile fue el tercero. ¿Ya? Y ahí, bueno, hay un resumen que es un poco todos estos congresos y estas conferencias internacionales que llevan bastante tiempo realizándose. Sin embargo, la próxima va a ser obviamente virtual, pero la que organiza es Colombia. Y acá obviamente se comparte con los grandes expertos de ejercicio en salud mental, de psicomotricidad y de conciencia corporal, que es lo que les voy a mostrar también más adelante. Esto es lo que les comentaba de la colaboración internacional que se optó para poder incentivar y desarrollar esta área en nuestros países. Entonces ahí tenemos, lo integra Brasil, Colombia, México, Guatemala, Costa Rica, bueno, Chile, por supuesto, también está Estados Unidos, ¿ya? Y aquí nosotros nos agrupamos y empezamos a hacer cosas. Entonces, claro, uno dice, bueno, pero ¿cuál sería el perfil profesional de este kinesiólogo en salud mental? ¿Qué es el kinesiólogo en salud mental? ¿Cuál es su quehacer? ¿Ya? Estas imágenes son las clásicas, que es lo que uno obviamente ve en la práctica clínica. Y acá les quiero dejar la cita ya de la definición por Michel Profs, que es el presidente de esta organización internacional, él es de origen belga, y se especializó en trastornos alimenticios. Entonces, si se fijan, destaqué palabras clave que hablan que el rol del kinesiólogo está en la promoción, prevención y tratamiento. ¿Qué quiero rescatar acá? Que ustedes, aunque no lo crean, y les aseguro que les va a hacer mucho sentido, la salud mental no está tan lejos. Está aquí y ahora. Lo estamos viviendo en las UCI con nuestros colegas. Lo estamos viviendo con los estrés laborales, por ejemplo, con las licencias médicas por salud mental que ocurren en las oficinas. Con las depresiones a veces, ¿ya? Entonces ahí hay mucho, mucho que hacer. No, no se imaginen solamente en un hospital psiquiátrico haciendo tratamiento. El día de mañana podemos incluso acompañar en atención primaria, lo que sería un COSAM. ¿Ya? Entonces, acá yo quiero que ustedes amplíen su gama de posibilidades y que vean que acá el kinesiólogo, desde su quehacer,
profesional que le compete con el movimiento, ¿ya? Tiene mucho que aportar. Por supuesto, esto está dentro de un contexto de una mirada biopsicosocial que integra un equipo, ¿cierto? Que, como les comentaba, es un equipo multidisciplinario, donde cada uno aporta, ¿cierto?, desde su mirada. Considerar también que el objetivo, como les digo, no es solamente algo musculoesquelético, respiratorio, neurorehabilitación u otro, sino también una mirada más amplia que incluye la optimización del bienestar, empoderamiento del individuo. O sea, ahí empezamos a entrar un poco más, a ir un paso más allá, ¿ya? Del cambio que yo quiero generar desde el trabajo con el cuerpo en el usuario. Entonces, ahí, por supuesto, se habla de promocionar el movimiento funcional, la conciencia corporal, la actividad física y el ejercicio, que muchas veces tiene y genera cambios de comportamiento, porque te invita a socializar, porque te invita a encontrarte con tu cuerpo. Y, por supuesto, si yo quiero ser súper práctica, un usuario, por dar un ejemplo con depresión mayor, claramente se le asocia a sedentarismo, ¿ya? Y calidad de vida que a la larga se traduce en otras patologías, ¿ya? Bueno, y por supuesto que está basado en evidencia. Hay harta evidencia, ¿ya? Hay harta evidencia como a lo largo de todo el ciclo vital, en adolescentes, en adultos, en personas mayores, y por patología, depresión, ansiedad, esquizofrenia, síndrome estrés postraumático, abuso de sustancias, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo lindo de todo esto? Que estos son grandes temas de salud pública. Entonces, qué bonito pensar que nosotros también podemos aportar en eso, ¿ya? Si yo quisiera transmitirle las grandes columnas, ¿ya?, de tratamiento del kinesiólogo en salud mental, y que ustedes verían cuando van a una conferencia, se habla del ejercicio físico adaptado, porque se prescribe ejercicio según la patología. La terapia de conciencia corporal, ¿ya? Que también trabaja el movimiento funcional, libera la respiración, etcétera, que eso es algo en lo que yo hasta el momento me formé, y la psicoterapia motora, ¿ya? La psicomotricidad en salud mental, ¿ya? Que también tiene bastantes inclinaciones según país, ¿ya? Hay como, por ejemplo, en Noruega, en Bélgica, pareciera que hay como unos pequeños cambios de visión, pero en los principios son los mismos, ¿ya? Y quiero dejarlos con, bueno, entonces, formación profesional, ¿qué existe afuera? Aquí les hago solamente hincapié en formaciones más formales que existen afuera al inglés, porque las otras están en sueco, en noruego, en holandés. ¿Ya? Uno de ellos es la Universidad Católica de Lovaina, ¿ya? Que es el que dice Master of Rehabilitation Science, donde uno puede tomar la mirada de salud mental, que está inclinada principalmente a la psicomotricidad. Perdón. Y en España también hay uno que es el Basic Body Awareness Methodology, que es lo que yo me formé, ¿ya? Y que está inclinado a la terapia de conciencia corporal basada. Acá yo quiero compartir como un hito, por lo menos pensando como sociedad, que hemos querido, ¿cierto?, que se desarrolle el tema en Chile bajo el alero, por supuesto, de una casa de estudio formal. Y acá es un ejemplo, ya que se lanzó un diplomado, ya, de psiquiatría y salud mental en kinesiología, en este caso en la Universidad de Santiago. Obviamente que lo comparto porque a pesar de que ha costado llegar a un quórum específico, ya, yo veo esto como el futuro, ya, como el futuro de que esto comience ya a formalizarse. Ya sea aquí en la USACH o en otra universidad, ¿ya? Entonces, quiero que se queden también con el campo laboral,
que muchas veces uno reflexiona también sobre estas áreas cuando está estudiando. Y al menos lo que yo he visto afuera, considerando que es algo que formalmente todavía no se conoce en nuestro país, el campo laboral del kinesiólogo en salud mental está dentro del área, como les digo, de la prevención, promoción y tratamiento. ¿Ya? Hay algunos que trabajan, por ejemplo, en oficinas, en todo el tema del manejo del estrés. ¿Ya? Hay otros que se dedican inclusivo solamente al tratamiento, que en este caso sería hospitales psiquiátricos de larga o corta estadía. Y yo quiero agregar acá que tampoco es algo tan cerrado porque, por lo menos en lo particular, cuando yo atiendo a un usuario ya y que tengo muy claro, ¿cierto?, mis motivos de tratamiento, hay veces que solo con un par de ejercicios y con esta mirada como un poco más integral he logrado tener mejores resultados. Entonces, de verdad que es un área muy bonita, bastante reconocida afuera. Y es como este pedacito que yo quería compartir con ustedes de que esto existe. ¿Ya? Los quería dejar aquí con una imagen de una tesis que hicimos de pregrado en colaboración con el equipo de psiquiatría de la Universidad de los Andes en personas mayores con depresión. Comparamos, ¿cierto?, dos grupos, dos tipos de intervención en depresión mayor, y esto obviamente lo queremos presentar en el próximo Congreso de Colombia. Eso, agradecerles el tiempo, felicitarlos por este inicio, ¿cierto?, de celebración de nuestro quehacer profesional, y abro el espacio en caso de que hayan consultas. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de Catalina y le invitamos a responder algunas preguntas que nos hicieron llegar nuestros estudiantes. Estas preguntas serán realizadas por el profesor Héctor Márquez. Muchas gracias, Catalina, por tu presentación muy clara. Reitero mis disculpas por la interrupción. Emergieron algunas preguntas bastante interesantes y la primera, obviamente, y dado el contexto también que nos acompañan una gran cantidad de estudiantes de primer año, una pregunta que nace naturalmente. ¿Cómo entonces fortalecemos la formación en el pregrado en el ámbito específico de la salud mental? Muy buena pregunta. En eso estamos. El cómo fortalecer va de la mano con entrar al pregrado, ¿ya? Y para eso, obviamente que no es llegar y meterse, ¿ya? Requiere tiempo, requiere formación, ¿ya? Bueno, contarles por lo menos, yo he sido, por ejemplo, profesora invitada porque saben desde mi universidad que yo hace mucho rato estoy con esto, ¿ya? Pero de todas maneras, la sociedad de Sokisam nace también con ese objetivo, ¿ya? Nosotros tenemos mesas de trabajo, cada una con su respectivo objetivo, y hay una dedicada especialmente para educación, en la cual nosotros estamos desarrollando estas instancias, que no solamente porque a mí me inviten, ¿cierto?, a compartir qué es kinesiología en salud mental. La idea es ir un poco más allá. Y eso, obviamente, hemos querido entrar a los congresos de estudiantes, llegar a charlas de casa de estudio. Y créanme que algo que me motiva de estar acá y ver esta cantidad de asistentes es eso, es decirles, hey, esto existe y estamos trabajando para poder desarrollarlo. Me encantaría decirte que está instalado, pero sí hay mucho interés. Honestamente, yo creo que todos nos hemos sensibilizado más aún en este contexto de pandemia respecto a la salud mental, ¿ya?, y el autocuidado. Entonces, como que nos hace más sentido aún. Y eso nos ha abierto muchas puertas, ¿ya?, para poder transmitir y llegar al pregrado. Y de verdad que estamos en eso, o sea, esperemos que en la próxima celebración del Día del Kinesiólogo tengamos la fortuna de contar que esto ya está instalado. Muchas gracias,
por tu respuesta y tenemos otra pregunta en base a lo mismo, obviamente en función a lo que nos comentaste y una pregunta que nace es ¿cómo podría entonces un kinesiólogo desde su punto de vista laboral, cierto, asociado a la salud mental, promover su participación en estos grupos de estudio, cierto? Y así también cómo, entendiendo las restricciones de movilidad, tú nos mostrabas ahí una guía asociada a la telerrehabilitación, entonces, ¿cómo se relaciona eso, el manejo más profesional, dadas las mismas limitaciones y dado que estas mismas limitaciones aumentan, ¿cierto?, la sobrecarga o alguna manifestación desde el punto de vista de nuestra salud mental? A ver, yo creo, pienso que todos hemos llegado, por lo menos a Sokizan, perdón que sea tan autorreferente, pero de verdad que es como el lugar donde nosotros hemos querido distribuir la información. Muchos colegas han llegado con esa misma inquietud, ¿ya? De, oye, ¿sabes qué? Yo trabajo en el hospital psiquiátrico de Coyhaique y no tengo cómo justificar el rol de mío como kinesiólogo en el equipo, ¿ya? Y obviamente ahí uno acude a la bibliografía, a los expertos, a las personas que llevan años ejerciendo esto. Por eso nosotros lo primero que teníamos como objetivo es asociarnos a estas entidades que tienen experiencia, ¿ya? Y que de cierta forma queremos que ellos también nos sigan enseñando. De todas formas, y por supuesto en mi formación, por lo menos en Almería, nos hablaban mucho del rol que nosotros tenemos también de educar, ¿ya? De educar a nuestros usuarios, pero también a nuestros equipos, ¿ya? Porque hay varios países que en el fondo están recién implementando esto, igual que Chile. Entonces, yo de todas formas creo que tenemos un rol importante, una misión, ¿ya? De comunicar y de reeducar con medicina basada en la evidencia a nuestros colegas, ¿ya? Porque también en el equipo de psiquiatría el día de mañana, así como el traumatólogo deriva, el que deriva es el psiquiatra. Entonces, no es menor, porque es algo que trabaja en equipo, ¿ya? Entonces, si me preguntas, por lo menos de los colegas que están en estos dispositivos de salud mental, lo que hacen es apoyarse obviamente de Sokizam, a su vez de RAFISAM, de IOPTMH, de WSPT, o sea, la World Physiotherapy incluso ha dado para el Día Mundial de la Fisioterapia ciertos afiches que hablan del rol de la kinesiología en salud mental. Entonces hay que tomar todo cierto eso y ojo, no solamente lo que hay. El gran rol está también en generar investigación, en mostrar evidencia en nuestra población. Porque ahí pueden haber muchas publicaciones, pero muchas veces hay una inquietud de, bueno, esto es extrapolable a nuestra población. Y hay un tema cultural súper grande, ¿ya? Entonces yo diría que esa doble misión, el comunicar, educar en base a lo que hay, pero también generar instancias de investigación, investigación, investigación. Sí. Muchas gracias por tu respuesta. Y ya para una tercera pregunta, o sea, en verdad son dos, pero voy a tratar de enlazarlas en una sola. Y una que tiene que ver, obviamente, si es que dentro del levantamiento de información que ustedes, tanto a nivel internacional quizás como a nivel local, si es que conocen o han podido levantar, ¿cuál es la condición tal vez asociada a la salud mental que es más frecuente en las UCI y que afectan a los colegas kinesiólogos? Eso por un lado. Una pregunta que tenemos en el chat. Y otra pregunta que también tiene relación con un contexto que, bueno, con una noticia o varias noticias que han ocurrido en el último tiempo y que tiene que ver con los suicidios asociados, ¿cierto?, a personales de salud en contextos laborales. Entonces, desde ese punto de vista, saber si es que sea en los lugares donde tú trabajas principalmente, existe esta preocupación por el cuidado de las personas, ¿cierto?, respecto a su salud mental. Y si es así, ¿qué estrategias han implementado? Gracias. A ver, voy a ir por orden. Lo primero,
Es que más allá de lo que nosotros hemos dado a conocer es lo que ya existe, ¿ya? O sea, las cápsulas, de hecho, del ministerio y al menos las que hablan como de hoy en día, los grandes tópicos de salud mental asociado a personal de salud es burnout, ¿ya? También la depresión, la ansiedad, ¿ya? Y obviamente va de la mano porque si uno va como al origen, ¿ya? De cómo se llega a la ansiedad, la depresión, ¿ya? Cuando se origina un cuadro de estrés, el estar en alerta continuo, es el detonador incluso a nivel fisiológico que hace este como círculo vicioso, ¿ya? De desarrollar y reforzar desde el estrés lo que es la ansiedad, la depresión y así sucesivamente, ¿ya? Obviamente que esas noticias son fuertes, tristes, que yo creo que todos los colegas lo hemos dado nuestro pésame, pero todos sabemos que el hecho de estar trabajando en una UCI, ¿ya? Es un nivel de estrés tan alto, ¿ya? Que inevitable, por un lado, te genera esta ansiedad, por un lado, de qué pasa si yo me contagio y además qué pasa si contagio a mis seres queridos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que el ser humano, obviamente, no está tampoco hecho para someterse continuamente al estrés. Y todo lo que se asocia a la liberación del cortisol, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, sí, yo puedo por lo menos compartir que esas son como las más clásicas y cosas que nosotros hemos hecho como Sokizan, ¿ya? Hay una mesa de trabajo, ¿ya? Que es de COVID y que de hecho, y me cuelgo un poco de lo que hacía mención Paola, hemos trabajado en colaboración con, no sé si en mesa COVID en el Colegio de Kinesiólogos, pero en el fondo el equipo de trabajo de COVID está trabajando con Sokizama a su vez, ¿ya? Entonces, eso por un lado y también estos primeros auxilios kinesiológicos que se publicaron en esta guía de telerehabilitación que busca justamente dar como tips para poder apoyar a los funcionarios, ya a nosotros como profesionales de salud. Cosas concretas, por supuesto, habla del tema del ejercicio. Ya el ejercicio es inevitable que hace que se liberen endorfinas, ya que uno baje un poco el nivel de estrés. Pero al mismo tiempo hay algunos tips como de autocuidado respecto, por ejemplo, al manejo de la respiración. La respiración tiene un impacto bien grande fisiológico, ¿ya? Entonces, la idea es que las herramientas nosotros el día de mañana como referentes también podamos dar a las generaciones, a los colegas, porque todo lo que nosotros compartimos lo hemos basado en bibliografía. ¿Ya? Eso. Muchas gracias por tu presentación y por las respuestas a nuestras preguntas. Vamos a dejar a Viera para continuar con el programa. Gracias. Gracias. A continuación, vamos a compartir con ustedes un diaporama con fotografía de los estudiantes de primer año de kinesiología de la sede de Concepción. Thank you.
Bueno, continuando con la última exposición del día, invitamos al kinesiólogo Matías Moya, egresado de nuestra universidad, quien se desempeña en la unidad de paciente crítico del Hospital Félix Bunde, especialista en kinesiología respiratoria, reconocido por el DENAC. Matías compartirá kinesiología en tiempos de pandemia. Hola a todos, muy buenas tardes, buenas noches ya prácticamente. Un agrado formar parte de este grupo y agradecido por la invitación que se me hizo para participar hoy en esta conmemoración del Día del Kinesiólogo. Bueno, en esta oportunidad vamos a abordar la temática del rol del kinesiólogo en la unidad de paciente crítico y cuál ha sido el contexto dentro de la pandemia actual. Bueno, para eso tenemos que remontarnos un poco al contexto histórico de cuál es el rol específico del kinesiólogo dentro de una unidad crítica. Héctor, por favor. Cuando hablamos de el rol del kinesiólogo y cuál es la característica de su funcionamiento dentro de una unidad crítica, vemos que la primera guía de recomendación o que se incluye específicamente al profesional kinesiólogo dentro de la UCI es la guía de organización y funcionamiento de la unidad de pacientes críticos del año 2004. Dentro de ella se establece la incorporación del recurso kinesiológico asociado a la alta complejidad de los pacientes y la necesidad de contar con kinesiólogos 24/7 para con ello lograr satisfacer las necesidades asociadas a las deficiencias funcionales que podrían llegar a tener estos usuarios y al proceso completo de restablecimiento de las características de gravedad de este paciente. Se establece también en esa oportunidad un perfil del kinesiólogo de cuidados intensivos que lo describen como un profesional capacitado para la atención de pacientes de alta complejidad de manera continua y permanente, asociado a que era una instauración de continuidad de la atención 24/7. Y una de las cosas importantes que destaca esta guía es que se recomienda que el profesional kinesiólogo sea un profesional altamente capacitado, idealmente contando con postítulo en el área intensiva. Dentro de eso, sabemos que el grupo de kinesiólogos intensivistas hace muy poco tiempo atrás era un grupo más bien reducido en comparación muchas veces con el resto de los profesionales que se desempeñan en las otras áreas de kinesiología. Y eso actualmente ha sido una de las principales barreras a la hora de enfrentarnos a un contexto pandémico. Héctor, por favor. Dentro de ello, las recomendaciones actuales asociadas a la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva en su división de kinesiología ha logrado recabar la información y la evidencia suficiente para poder dar estas recomendaciones asociadas a cuál es el perfil del cargo del kinesiólogo en las unidades críticas y las recomendaciones de la dotación del personal de kinesiología en contexto pandemia, que fueron dos publicaciones muy relevantes que se lograron dar a la luz el año pasado. Y que dentro de esa denominación, Héctor, por favor, la siguiente diapositiva, plantea que el objetivo de la intervención del kinesiólogo dentro de la UCI se centra en el movimiento en cuanto a su prevención, protección, intervención y recuperación. Debe ser capaz de gestionar el desempeño profesional respecto a recursos físicos, humanos, técnicos y de activación de las redes para conseguir los objetivos. Esto de forma segura, oportuna, eficiente y eficaz, y cuyo fin último es lograr el mayor grado de funcionalidad y calidad de vida de las personas para su reintegración a la sociedad, entendiendo que el contexto de un paciente crítico es un paciente que está altamente en riesgo de tener múltiples disfunciones, no solo orgánicas, sino también asociadas a todas las características previas que tenía el paciente antes de caer en este contexto de gravedad. Además, se escribe que el kinesiólogo es encargado de la gestión del movimiento humano y de velar por la funcionalidad cardiorrespiratoria y neuromotora de las personas, entendiendo además que estas personas, encontrándose en una unidad crítica,
necesitan tener el apoyo kinesiológico asociado a el tratamiento neurorehabilitador y motor en sí, además de la terapia ventilatoria para solventar este periodo crítico. La siguiente diapositiva, por favor. Es en este contexto que, como División de Kinesiología de la Sochimi, las recomendaciones fueron mantener este kinesiólogo o el personal kinesiológico 24/7 en la unidad y que idealmente contase con experiencia y capacitación para que la atención kinesiológica fuera segura para todos los pacientes que necesitaran de tratamiento intensivo. Es por eso que también se establece la relación ideal de paciente-kinesiólogo entre uno, un kinesiólogo para 6 pacientes en unidades de cuidados intensivos y un kinesiólogo para 8 pacientes en unidades de tratamiento intermedio. Este, en el fondo, dándose esa recomendación como ideal y que hay muchos lugares en los que efectivamente se ha podido contar. Sin embargo, aún existen muchísimos lugares en los que esto no logra satisfacerse y obviamente eso merma la atención y las posibilidades de obtener mejores resultados a nivel funcional con los pacientes críticos. Además, dentro de las recomendaciones se establece que, dadas las condiciones particulares pandémicas, las personas que requieren intervención kinesiológica deberían ser tratadas bajo a una intervención con enfoque integral. Y eso, obviamente, como lo mencioné anteriormente, va asociado a el manejo cardiorrespiratorio y neuromotor. Y dentro de ello, para poder tener un adecuado tratamiento, se recomienda también que en cada turno haya un kinesiólogo experimentado para que apoye a los nuevos kinesiólogos que han llegado a formar parte de la unidad. En nuestro caso particular, como UCI el Hospital Félix Bulnes, hemos aumentado la dotación kinesiológica de 2 kinesiólogos por turno que habían previa pandemia. Ahora somos 9 kinesiólogos por turno. Ya, o sea, estamos hablando de una dotación de 36 kinesiólogos en total en la unidad de cuidado intensivo. Y eso hace que la necesidad del recurso kinesiológico especializado sea no solo en búsqueda de nuestro propio hospital, sino que de todos los centros. Y como les dije anteriormente, una de las principales limitantes es que las características del grado de especialización del área hace que la cantidad de profesionales disponibles sea bastante escasa, lo cual ha hecho que no profesionales hayan optado a capacitaciones dentro de este tiempo, ¿cierto? O que han tenido, antes de la pandemia habían tenido capacitaciones, pero que quizás no habían estado en puestos fijos o con no tanta experiencia en el área, y que de igual manera se han integrado, apoyadas por el resto del equipo. Y en lo particular lo que hemos hecho nosotros es rotar a los kinesiólogos más experimentados para acompañar en el manejo de estos nuevos colegas, para así poder suplir la demanda asistencial que francamente ha aumentado en características sustanciales en relación a este último año y medio que hemos vivido. Bueno, y dentro de eso, también otra de las recomendaciones que nos da esta guía de Sochimi es que idealmente se cuente con un kinesiólogo senior o un kinesiólogo coordinador, que en el fondo pudiera dar lineamientos al resto del equipo de el actuar, de supervisar las características del funcionamiento del el recurso kinesiológico y de cómo interactúa con el resto de la unidad, para así poder establecer intervenciones seguras y que logren los objetivos asociado a el manejo del paciente crítico. La siguiente diapositiva, por favor. Es por eso que la problemática a la que nos hemos visto expuestos es que, dado este aumento sustancial de la demanda asistencial de casos críticos, se ha forzado prácticamente el aumento de la dotación de camas UCI disponibles. Para que tengan una referencia, nosotros como hospital teníamos, previa a pandemia, 12 camas UCI. Para un hospital que tiene una población aproximada de 500.000 personas, y esa dotación se aumentó en un 600%. O sea, tenemos ahora 74 camas UCI. Eso significa, si dividimos, ¿cierto?, 6 UCI por kinesiólogo, que, claro, nosotros contamos con 9 kinesiólogos en la UCI, pero hay también unidades críticas dentro del servicio de urgencia,
dentro de pabellones y dentro de unidades anexas de hospitalizaciones básicas que se han reconvertido para poder habilitarse como unidades críticas. ¿Cuál ha sido una de las principales complejidades dentro de ellos? Que el recurso profesional especializado, francamente, no ha sido posible de poder acaparar toda esta demanda. Y eso no es solo con el aspecto de los profesionales kinesiólogos, sino que es de todo el resto de los profesionales que integran un equipo crítico, que ha hecho que, obviamente, las unidades anexas que se han aperturado no siempre cuenten con un equipo formado y especialista. Es por eso que surge esa necesidad imperiosa de poder heterogeneizar estos equipos para tener en sí al menos parte de este equipo con una visión especialista para que tenga una incidencia sobre el buen actuar y el adecuado manejo de los pacientes críticos. Es por eso también que, bueno, como les mencioné, la carga asistencial ha sido alta y en relación a la colega que expuso anteriormente, que es un tema bastante interesante, el nivel de estrés asociado al equipo de salud es bastante alto, con regímenes de turno en doble jornada. Nosotros hacemos turno 24 horas. Eso obviamente que asociado a el estrés de convivir con un paciente críticamente enfermo que es inestable, que es obviamente un paciente que puede ser lábil y que puede cambiar minuto a minuto, hace que uno tenga un nivel de actividad permanente durante todo el horario de turno en sí. Obviamente que los ritmos de ciclo y vigilia se ven alterados y eso aumenta obviamente el nivel de carga. Y ha hecho que, lógicamente, el personal de salud se vea expuesto a este estrés generalizado y que eso aumente la problemática de las coberturas en sí. Mira, sin embargo, esto ha llevado a un compromiso, la verdad que bastante heroico, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Yo creo que el equipo de salud en general se ha visto presionado muchas veces por el sistema, pero por otro lado se ha visto también con el compromiso y con esas fuerzas que la verdad que han sido, yo creo que más que particulares de individuo a individuo, han sido fuerzas grupales que han logrado que los pacientes puedan salir adelante asociadas a esta alta demanda. Sobre todo cuando uno ve que la carga asistencial no baja. Nosotros en las unidades críticas tenemos un número limitado de cupos, como todos lo saben, ¿cierto? Y como lo mencioné anteriormente, que a pesar de que se ha ido aumentando en dotación, sigue siendo un número limitado de cupos. Pero hay otras unidades que manejan pacientes críticos, como las unidades de urgencia, que siguen recibiendo pacientes porque son de atención abierta. Entonces, ha sido un contexto, la verdad, que bastante difícil y eso ha dado la necesidad de tratar de adoptar estrategias para potenciar a el resto del equipo que pudiera venir a aportar, quizás con menos experiencia y menos formación, pero que sin duda se necesita. Siguiente diapositiva, por favor. Es por eso que una de las cosas que más puedo hacer hincapié dentro del manejo dentro de una unidad crítica es el trabajo en equipo. Porque el trabajo en equipo es finalmente el que logra suplir las necesidades de los pacientes críticos como tal. Y además, al plantearse objetivos comunes dentro del manejo interdisciplinario, se hace imperiosa la comunicación en sí de todo el equipo, la confianza, porque finalmente no es solo una confianza un poco mística entre los miembros del equipo, sino que es en el tener la real confianza como tal de que el colega o el profesional que tú tienes al lado va a aportar y va a guiar los objetivos comunes que entre todos hemos planteado. Entendimiento, porque obviamente tenemos las dificultades propias de esta unidad de alto estrés y también problemáticas particulares que cada uno pueda tener.
se ha hablado en múltiples oportunidades de toda la carga que también implica el hecho de abandonar muchas veces a la familia. Hay gente que ha tenido que ir a vivir lejos de sus hijos, y eso obviamente que va a mermar el rendimiento y la interacción que esas personas pueden tener con el resto de su equipo. Entonces el entendimiento tiene que estar bastante presente dentro de todo el equipo, y asociado a eso, apoyarse mutuamente. Finalmente, todo eso va a ir en pro de beneficiar a este paciente que finalmente lo necesita, y que sin eso no podríamos lograr estabilizarlo y tratar de que revierta su contexto crítico. Siguiente presentación. Dentro de estas problemáticas, se hizo imperioso tratar de formar a este nuevo equipo que está dispuesto a poder apoyar, pero sin embargo contaba con menos herramientas dentro de el conocimiento asociado a las unidades críticas y al paciente crítico como tal. Es por eso que desde el año pasado, a través de Hospital Digital del Ministerio de Salud y en conjunto con la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y nosotros como División de Kinesiología Intensiva, se formaron programas de especialización a distancia para, de cierta manera, llegar a la mayor cantidad de profesionales que, ojo, no eran solo kinesiólogos, finalmente eran profesionales de todas las áreas que se nutrían con este material online que estaba disponible y que sirvió para poder dar apoyo y ayuda a colegas y profesionales en sí de distintos lugares del país. Especialmente las zonas extremas que en particular se han visto bastante afectadas en el contexto pandemia y que obviamente contaban con recursos muchísimo menores en términos de infraestructura, en términos de profesionales y también en términos de capacitación. Siempre se ha sabido que un profesional que vive en una zona más alejada tiene la doble misión dentro de su formación, que es optar a un programa de formación y también viajar, costearse la estadía. Entonces siempre va a ser mucho más difícil para un colega que venga de una zona alejada de Santiago, que es finalmente donde están todos los programas o la mayor parte de los programas de formación o las grandes capitales, para que ese profesional pueda tener las herramientas y poder desempeñarse. Es por eso que también Hospital Digital, asociado a la Sochimi, pudieron instaurar un servicio telefónico profesional que daba apoyo a cualquier kinesiólogo, enfermero o médico que tuviera alguna duda o necesitara alguna guía. Y lo que la verdad fue una ayuda bastante importante el año pasado para muchos profesionales que necesitaban orientación en vivo y minuto a minuto. Eran, obviamente, que si tú estás en un turno, ¿cierto?, y estás en una zona alejada, y son las 3 de la mañana, y quizás no tienes la orientación de qué hacer con tu paciente, tú podías llamar y tenías el asesoramiento especialista y lo que obviamente ayudaba sin duda al profesional que necesitaba eso, pero por sobre todo al paciente que está en ese contexto. Y bueno, dentro de ello, la verdad que, como les mencioné anteriormente, el perfeccionamiento era interdisciplinario también. Había muchas enfermeras viendo las clases de los kinesiólogos, kinesiólogos viendo clases también de enfermería, de medicina. Entonces, creo que la formación que se dio, a pesar de que es un tiempo agotado, ha sido con una cantidad de recursos muy grande. Piensen que la formación de un profesional intensivista son años en sí, y que necesitábamos que esos profesionales tuvieran herramientas para optar a competencias en un periodo muy breve de tiempo para que pudieran ayudar al resto del equipo de salud que está ya atendiendo esta unidad crítica. Entonces, la verdad que ha sido un punto bastante favorable que el año pasado se dio y que actualmente todavía se tiene todo el material disponible en la web para consulta. Siguiente diapositiva. Bueno, en términos de conclusiones, en realidad todo lo que es el rol kinesiológico en una unidad crítica, podríamos estar hablando toda una tarde de esto, pero para acotarlo a
la característica de esta presentación y finalmente lo que buscamos dándole a ustedes es que entiendan que el rol del kinesiólogo es indispensable dentro de una unidad crítica, ¿ya? Y sobre todo, obviamente, entendiendo que el contexto de un paciente críticamente enfermo hace imperiosa que el apoyo y la estrategia kinesiológica esté presente 24/7. Tenemos ya años de experiencia y años de entendimiento con el resto del equipo. El kinesiólogo intensivista está validado y reconocido por tanto por sus pares como por el resto del equipo intensivo. Y eso ha hecho también de que se necesite más gente. Y esa ha sido, como les dije anteriormente, una de las principales falencias. Nos vimos en una situación en que dijimos somos muy pocos. Y la idea es que seamos cada vez más y que seamos cada vez más en una formación permanente y constante para que se puedan unir y aportar desde su propia área. Además, se necesita un apoyo permanente a los procesos de gestión. Como bien lo dije anteriormente, en la guía de recomendaciones de la dotación, o sea, sin ese tipo de documento, en este momento el contexto de la kinesiología intensiva sería tener una alta cantidad de pacientes por kinesiólogo, porque en el fondo, no, si no hubiera gestión en dentro de los procesos, lógicamente que no habría esa referencia. Y eso obviamente que merma o mermaría la atención dentro de los pacientes como tal. Y por otro lado, como una última gran conclusión en general, no solo en el mundo del intensivo, sino que en el mundo de la kinesiología en sí, es una gran oportunidad todo lo que ha pasado para el crecimiento y la formación de todos los profesionales del futuro y todos los profesionales que todavía están en formación, tanto de la intensiva como cardiovascular, atención primaria, investigación, docencia, sumo, a la colega de salud mental y el resto de especialidades que, como bien lo han dicho anteriormente, este paciente todavía está en estudio, este paciente COVID todavía está en visualización de cuáles son las disfunciones y las características secuelares que va a tener, tanto a corto, mediano y largo plazo, y cómo nosotros como profesionales kinesiólogos vamos a ir a abordar para tratar ese contexto del punto de vista biopsicosocial como tal y en base a eso también optar a una ala de desarrollo completo de investigación que aporte tanto a la kinesiología específica asociada a sus especialidades como la kinesiología como tal, incluso a nivel gremial. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y como yo sé que ustedes son kinesiólogos en formación reciente, quiero dejarles algunas conclusiones particulares. Y la primera de ellas es que cada uno de ustedes tiene un rol. Y ese rol quizás va a ser a futuro, pero ustedes deben y tienen que ir a buscarlo. Quizás ahora lo sueñan, lo piensan, pero en un futuro cercano. Siguiente diapositiva, por favor. Ese futuro pronto llegará. Y dentro de ese camino, que a veces se ve largo, se ve extenso, con múltiples obstáculos y quizás con varias curvas entre medio, usted tiene que sumar experiencia a sus intereses personales. Nunca dejar de aprender y siempre formarse. Una actitud en particular es que sea humilde y se esfuerce permanentemente. Trabaje en equipo y apoye a sus compañeros. Y por último, en la siguiente diapositiva. Esta es una imagen que la reservé por que es una presentación masiva, pero es una imagen de un paciente muy querido nuestro que tuvimos en la unidad que nos autorizó la fotografía. Y es para que ustedes entiendan que la kinesiología como tal, independiente si es en una unidad intensiva o es en otra área, es en pro de los usuarios, es en pro de alguien que nos necesita, alguien que nosotros podemos brindarle un apoyo, una contención y un beneficio como tal a su proceso de rehabilitación o a su proceso de reintegración.
Él, en particular, es un usuario que nosotros tuvimos, que es el papá de una enfermera de la unidad de urgencia del hospital, que estuvo más de un mes ventilado en la UCI. Lo tuvimos que traqueostomizar, asociado a su COVID, que la verdad que lo tuvo en múltiples oportunidades en riesgo de muerte. De hecho, hasta la familia se había despedido de él en un momento. Y la verdad que el curso de su evolución, afortunadamente, cambió. Y esa fotografía que les presento es la fotografía de su alta médica, ya decanulado en la traqueostomía, bajo un proceso de rehabilitación intenso que logró hacer que este paciente, así como ustedes lo ven, se fuera caminando y se fuera a seguir con su vida y habiendo cursado esta patología gravísima y dentro de todo lo que nosotros podemos ver y aportar, finalmente, más que una formación, una técnica o una intervención en particular, ustedes tienen que entender de que lo que usted va a aportar finalmente se va a traducir en el beneficio de alguien más. Y ese alguien más quizás a lo mejor a usted lo instó a estudiar esta carrera. A lo mejor todos tienen un alguien más en particular por la que quisieron llegar acá y eso finalmente es lo que los tiene que motivar día a día para ser mejores profesionales y para lograr cada uno de sus cometidos. Con eso terminamos. Agradecemos la presentación de Matías y lo invitamos a responder algunas preguntas que nos hicieron llegar nuestros estudiantes. Estas preguntas serán realizadas por el profesor Héctor Márquez. Muchas gracias por tu presentación, Matías. Tenemos algunas preguntas que aparecieron, ¿cierto?, aquí en el chat, en base a lo que nos comentaba. Y la primera, obviamente, va en línea en relación a nuestra perspectiva, nuestra mirada más bien profesional. ¿Crees tú que la pandemia, ¿cierto?, ha cambiado la perspectiva que tienen los usuarios y demás integrantes del equipo de salud en relación al rol que desempeña el kinesiólogo? Si es así, ¿cómo te ha tocado a ti vivir aquello? Y aprovechando también otra pregunta, es ¿cómo encuentras tú, ¿cierto?, que el hecho de no estar, ¿cierto?, reconocido dentro del código, vinculado con la primera charla, asumiendo, ¿cierto?, todo este contexto de pandemia, ¿existen diferencias entre el personal en la UCI respecto de los quehaceres, la forma, el cómo desarrollar el trabajo y cómo también se va integrando el kinesiólogo dentro de los mismos equipos de trabajo, entendiendo, ¿cierto?, que destacaste el rol y la participación de la profesión dentro de las distintas configuraciones de los equipos de trabajo? Bien, mira, en base a ambas preguntas, creo que la visibilización... ¿me ven bien, cierto? ¿Sí? Perfecto. Sí, perfecto. Disculpa que se me cambió la imagen de la pantalla. La visibilización de la población general, yo creo que ha cambiado en virtud de que antes de la pandemia, el rol o el manejo kinesiológico en una unidad crítica finalmente no era de conocimiento público. Y eso es algo particular porque el común de la población jamás se pone en un contexto crítico, nunca, porque no le gusta hablar de estar en un contexto de gravedad, no le gusta hablar de la muerte, no le gusta hablar de que a alguien le pase algo grave, ¿sí? Y eso obviamente hace que todo lo que tenga relación con la pandemia y con lo que ahora vemos a diario, no solo del punto de vista nuestro, sino que del punto de vista de todos los profesionales de salud como tal, haya hecho que la población esté dándose bofetada ya hace largo tiempo con la realidad que vive cada persona que ingresa a una unidad crítica. Y es por eso que creo que la característica esencial de cómo visualiza el resto del entorno al profesional kinesiólogo intensivo es, primero, un profesional altamente calificado, capacitado y que está empoderado de su rol y de su unidad.
Y eso va un poco en el nexo con la segunda pregunta, porque el kinesiólogo en una unidad crítica, y me arriesgo a decir que en la mayor parte de los centros, porque lamentablemente hasta antes de la pandemia todavía habían centros que el kinesiólogo era solamente de visita diurna o por llamado, principalmente sobre todo en lugares privados de otras zonas un poco más alejadas de Santiago. Pero en la mayor parte de los lugares asistenciales públicos, el kinesiólogo 24/7, como lo mencioné en el primer documento, está hace muchísimos años empoderado y siendo parte de la unidad. Cada función y cada rol se comparte y se apoya con el resto del equipo asistencial. Y eso en muchos otros lugares, me refiero a otros lugares como otras unidades, tiende todavía a tener esa línea delgada de cuáles son mis funciones o mis roles y cuáles son los roles de otros profesionales afines. Y lamentablemente yo creo que una de las cosas que marca eso es que a la mayor parte de las veces no se tiene el tiempo para trabajar en equipo. Porque cuando tú estás en un manejo ambulatorio, estás en tu espacio, ¿sí? Si tienes, por ejemplo, los que realizan atenciones ambulatorias pueden estar, ¿cierto?, en un espacio cerrado, pero el contacto con el resto del equipo a veces es más acotado porque obviamente tienes un paciente que te va a visitar, ¿sí? O sea, en el fondo te va a consultar. Y hay otras áreas, ¿cierto?, dentro de el manejo intrahospitalario que efectivamente cuentan con recurso kinesiológico, pero un recurso kinesiológico que muchas veces es diurno, que no cuenta con continuidad. Entonces los planes van muchas veces separados. Tengo los planes médicos, los planes de enfermería que van por un lado y que ellos siguen su continuidad asociado a que el manejo es continuo y el kinesiólogo viene a aportar. Aportar puntualmente en algo particular, porque lo llaman, porque el paciente necesita algo en particular, ¿cierto? Entonces, esa conexión, y esta es una opinión bastante personal, ¿eh?, esa conexión de lograr tener un equipo afiatado en virtud de que la continuidad se da de todo el equipo profesional, hace que cada rol sea particularmente respetado por el entorno y instaurado al punto tal de que hayan responsabilidades de por medio. Nosotros tenemos protocolos de funcionamiento en los que están descritas cuáles son las actividades nuestras, cuáles son las actividades de enfermería y demás, ¿sí? O en particular, si hay, por ejemplo, algún procedimiento en particular, se describe. El profesional kinesiólogo realizará tal cosa, ¿cierto? Entonces, el hecho de la participación continua creo que es una de las principales cosas que marca la relación con el resto del entorno y el potenciar el equipo desde tu visión, por tu experiencia y tu profesión, pero siempre en virtud del trabajo colaborativo con tu entorno. Y aquí entendemos que no trabajamos solos. Entonces, dejamos de ser un riesgo, ¿cierto? Riesgo en el sentido de decir, a lo mejor el kinesiólogo me viene a quitar una función mía, viéndolo desde otro profesional, ¿cierto? Y visualizarlo de la manera en que decir, somos todos un aporte. Nosotros en la unidad trabajamos con fonoaudióloga, trabajamos en el equipo de enfermería, incluso en algún momento estuvieron apoyándonos colegas que eran especialistas en neurorehabilitación para los pacientes neurológicos como tal. Ahora, por COVID, obviamente, todo eso ha tenido que mermarse, asociado que la carga asistencial ha forzado a convertir camas y a tener menos recursos para los pacientes que son no COVID. Menos recursos, entendiendo a que el tiempo muchas veces se limita. Pero hay un manejo conjunto y que es bastante nutritivo porque finalmente todos apuntamos a lo mismo. Todos apuntamos a que el paciente tenga una funcionalidad y una mejor calidad de vida a la salida, entendiendo que pasó por un contexto que finalmente lo podría incluso haber matado. Entonces, ¿cómo solventamos eso? Y después, ¿cómo proyectamos eso a futuro?
Y una de las cosas que en relación a lo que significa el ingreso del kinesiólogo al Código Sanitario como tal, va enfocada a que las características del profesional kinesiólogo son bien diversas y variadas en relación a qué se desempeña, dónde se desempeña y cuáles son las características de la herramienta y de las competencias que va a ir a aportar. Creo que lograr reunir todo eso en un solo concepto asociado a que somos diversos, somos diferentes entre áreas, pero finalmente todos tenemos que apuntar a lo mismo y todos tenemos que hacer la suficiente fuerza para mantenernos unidos y optar a estos logros generales, gremiales, que si no tenemos esa unión y no trabajamos todos en conjunto, lógicamente que lo único que vamos a lograr es tener guerras de ego entre los distintos especialidades reconocidas por nosotros mismos, ¿cierto? Entre pares. Pero, insisto, creo que el manejo conjunto es la base de cualquier tipo de solución futura a este y otras problemáticas. Muchas gracias por tus respuestas, Matías. Y una última pregunta que tenemos aquí en el chat tiene que ver con, ya más bien desde tu perspectiva como egresado, ¿cierto? En este caso como colega, como futuro colega de los y las kinesiólogos en formación que nos están escuchando. ¿Cuál es la perspectiva, ¿cierto?, que tenías tú y cómo cambia una vez de egresado y cómo esa misma perspectiva una vez ya egresado cambia en este contexto pandemia y de estar viviendo, ¿cierto?, esta pandemia en la primera línea? ¿Cómo ha sido toda esa transición de estudiante, egresado, profesional y además de estar viviendo hoy en día en este contexto? A ver, mire, les voy a contar una infidencia personal. Yo entré a la kinesiología porque a mi abuelo, en el año 2003, hace harto rato, le dio un accidente vascular. Y yo estaba en el colegio en esa época. Y iba al kinesiólogo a la casa, yo veía cómo tenía cierto sus terapias de rehabilitación y también veía cómo esa cercanía y ese manejo inspiraba. Y esa fue mi principal razón para entrar a la carrera. Era lo único que conocía y yo creo que a lo mejor es algo que le pasa a la mayor parte de los estudiantes que nos están viendo ahora. Quizás a lo mejor a alguno le gusta el deporte, quizás a alguno le pasó algo similar a lo que me pasaba a mí, o a lo mejor alguno tuvo otra vivencia que lo llevó a estar en esta carrera. Pero finalmente, con el pasar de los años, me fui alejando un poquito de lo que era la neurorehabilitación, me fui dando cuenta que había otras temáticas y que había otras áreas de desarrollo que yo no conocía cuando entré, que finalmente tampoco las averigüé, nadie me las contó. En esa época tampoco había tanta información en particular del quehacer específico de cada área. Y quizás también uno cuando tiene esa edad no se preocupa muchas veces de pensar en el futuro, sino que tú tienes un ímpetu y lo vas a hacer. Una vez que fui avanzando en mi proceso de formación universitaria y conociendo el resto de las temáticas, la verdad que llegué al mundo del intensivo en un internado clínico sin haber pisado jamás una unidad crítica. Y esa fue mi principal guía para decir, esto es lo que yo quiero para mí. Y en ese momento, yo con las herramientas que tenía, porque finalmente después de egresado no siempre las oportunidades se dan, no siempre se tiene el lugar perfecto para desarrollarse como profesional y finalmente yo me seguí perfeccionando dentro de lo que era el mundo del intensivo, pero trabajando en un ambiente médico-quirúrgico intrahospitalario, pero que sin duda me aportó la dinámica del quehacer kinesiológico dentro del mundo del cardiorrespiratorio, pero no intensivo. Y finalmente, y por eso que también les hago hincapié con las últimas frases que yo les pongo, los caminos que se van dando
son particulares. Y esa particularidad es lo que hace enriquecedor tu carrera. Es lo que hace enriquecedor lo que tú sueñas y cómo lo contrarrestas con el día a día, con lo que la vida te va enfrentando y con lo que la vida te va dando. Pero sin esfuerzo y sin perseverancia no hay objetivos, ¿ya? Y los objetivos tienen que ser dinámicos. Los objetivos tienen que ir cambiando, mutando. Y la pandemia nos ha dado también un nuevo, una nueva visión de entender de que a veces esos objetivos hay que aterrizarlos, que hay cosas en la vida que son muchísimo más importantes que optar a grandes cosas materiales, porque el día de mañana tú podés tener 30 años y morirte. Es así de sencillo. Entonces, apreciar lo que tienen, apreciar lo que quieren, valorar a quienes tienen cerca, apoyarse siempre, apoyar a los otros y trabajar para construir lo que quieran. Esa es como mi principal frase. Muchas gracias, Matías. Y agradeciendo a nuestros exponentes y asistentes, dejo con ustedes a nuestra directora de escuela, Andrea Riquelme, quien nos entregará unas palabras para el cierre de nuestra conmemoración del Día del Kinesiólogo. Bueno, damos las gracias. Sé que nos hemos extendido un poquitito también en esta jornada, pero yo creo que sin duda ha valido la pena todo lo que hemos escuchado durante esta tarde. Agradecer a nuestros presentadores, agradecer a Paola, a María Catalina, a Matías por sus presentaciones. Yo creo que sin duda para nosotros es muy relevante poder permanecer vinculados también con nuestra comunidad profesional. O sea, esto nos permite sin duda estar presentes en la actualidad, no solo nacional, sino que internacional. Nos permite también la posibilidad de adentrarnos también un poquito más en estas nuevas áreas, para las que son nuevas, obviamente, y para poder conocer lo que está sucediendo también alrededor nuestro. O sea, para nosotros realmente nos interesa como institución, como carrera de la Universidad Andrés Bello, poder vincularnos y saber de la boca de nuestros propios colegas qué es lo que está sucediendo también en el día a día que ellos están viviendo y de qué manera también eso puede empapar, no solo empaparnos a nosotros como docentes que estamos ahí en este proceso de formación de nuestros estudiantes, sino que ellos también en el poder visualizar qué hay para ellos también en este futuro cercano o un poquito más lejano para algunos. Pero ¿de qué se trata esto que ellos están viviendo en el aula? ¿Cómo los llevamos en estos casos a la realidad en esta presentación que nos han hecho nuestros colegas? Esto nos muestra también la necesidad de seguir formándonos, de realmente poner todo de nuestra parte para ser profesionales de excelencia, ¿verdad? Y poder... De esta manera también, había una pregunta que se hizo en un momento determinado, si acaso nos veíamos a lo mejor mucho más ahora a propósito de la pandemia. Yo creo que hace muchos años que muchos vienen luchando por que el kinesiólogo tenga el lugar que corresponde. Creo que pocos en un momento determinado realmente hicieron difusión respecto a nuestra profesión. Nuestro colegio, nuestro gremio que nos representa también aquí presente, creo que ha hecho tremendos esfuerzos, ha hecho un trabajo realmente extraordinario, sobre todo en estos últimos años, para poder representarnos ante las personas que corresponde y así también permitir que nuestra profesión se vea y sea reconocida como corresponde. Sin duda que en este último tiempo, desde el año pasado, este año, a veces los medios también permiten que esto se facilite, ¿cierto? No es que uno agradezca que esté en esta situación, pero sin duda hay ciertos momentos también que permiten visualizar aún mejor o de mejor manera nuestra profesión. Pero el punto es que nosotros debemos también aprovechar esas instancias. Y es justamente una de las cosas que nosotros hemos visto, por ejemplo, en la presentación de Paola,
cómo el colegio también ha aprovechado estos momentos y estas instancias entonces para poder avanzar en cosas que se vienen discutiendo y por las que se vienen luchando hace tantos años. Es hermoso ver cómo nuestra profesión ha avanzado en áreas que a lo mejor hasta hace muy pocos años a lo mejor eran insospechadas todavía en el estar. Y también es hermoso ver cómo nuestros egresados se están insertando de tan linda manera también en cada una de estas áreas. Y han explorado, yo creo que una de las cosas de las que nosotros nos hemos preocupado muchísimo también como carrera y como institución, es el fomentar no quedarse solamente en lo que pudieron ver en un momento determinado en alguna asignatura, sino que en explorar estas nuevas áreas que han estado abriéndose, en el poder también ser constantes en golpear aquellas puertas que se necesitan para poder posicionarnos en aquellas áreas en las que vemos la necesidad también de poder avanzar. Así es que agradecida nuevamente con nuestros presentadores y también agradecer a quienes nos han acompañado y que también representan a nuestra profesión, no solo el Colegio de Kinesiólogos Nacional, sino también los regionales que nos han estado acompañando, a nuestros docentes, por supuesto, docentes UNAP, a los kinesiólogos y kinesiólogas también que han podido compartir con nosotros. Y en forma muy especial, también en estas palabras de cierre, yo quiero agradecer a quienes han hecho posible que hoy día estemos juntos en esta antesala. Yo sé que sabemos todos que hoy día no es el 6 de mayo, sin embargo, es una antesala hermosa para poder celebrar un día más de la kinesiología, y esto lo han hecho posible tanto docentes que participan en asignaturas de primer año, particularmente en Fundamentos de la Kinesiología, y a nuestros estudiantes. Me recuerdo la primera vez que planteamos este desafío a los estudiantes de primer año, más o menos como hace unos 3 años atrás, y ellos nos decían, pero profesora, nosotros somos de primer año, ¿qué vamos a saber hacer? Nosotros les decíamos, ustedes se van a dar cuenta que pueden hacer mucho. Y lo vemos ahora, lo vemos representado, vemos cómo ellos se han esforzado por tratar de hacer lo mejor y mostrar también lo mejor que está en sus manos. Ha sido hermoso poder verlos también, identificarlos en fotos. A veces no es tan fácil con estos medios, pero les agradecemos realmente profundamente a todos quienes han estado justamente detrás de todo esto y lo han hecho posible. Espero que esto nos sirva nuevamente para poder centrarnos en lo que es importante, y también el desarrollo de nuestra profesión. Así que agradecida a todos por su compañía y por estar presente hoy.